empezar, porque usted cada vez que habla en este pleno, la verdad que nos quedamos todos atónitos. La verdad que siga usted hablando del abandono de Coalición Canaria Partido de Socialistas Canarios en diciembre del año 2017, señora alcaldesa, cuando los datos están ahí con el Fondo Canario Financiación Municipal, porque usted no le ha escuchado en su discurso decirle a los vecinos y vecinas de Arrecife que nos escuchan que ha tenido que devolver más de 2 millones de euros. Y cuando le llaman del Gobierno de Canarias para preguntarle que, oiga, vamos a ver si podemos solucionar esto, usted diga que no le preocupa porque al Ayuntamiento de Arrecife le sobra dinero. A los vecinos de Arrecife le sobra dinero. Y vemos como en la puerta del Ayuntamiento todas las noches hay vecinos que se acuestan a dormir. Y usted encima viene a hablar de buena gestión porque acaba de sacar el contrato del suministro eléctrico. Un contrato que le recuerdo que en noviembre del año 2017 la interventora nos decía que teníamos que sacar adelante. Ha pasado un año y un mes y todavía el contrato no está adjudicado. Sí, es verdad que se va a adjudicar, pero nos echamos golpitos en el pecho diciendo que hemos adjudicado o vamos a adjudicar el contrato de la energía eléctrica del Ayuntamiento de Arrecife. Y yo le vuelvo a preguntar en este pleno, ¿y qué pasa con los contratos que se han caducado bajo su mandato como alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife? Contratos como el servicio de ayuda a domicilio que se caducó desde el mes de agosto y están sufriendo las personas que más lo necesitan de nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar con el contrato de servicio de porterías? Que le recuerdo que tuvimos un preaviso de huelga de los trabajadores de la empresa hace pocos meses. ¿De eso no nos preocupamos? ¿O solo decimos que cuando llegamos a este ayuntamiento no había contrato el suministro eléctrico que usted, como le acaba de recordar la portavoz del Partido Popular, lleva 8 años en este ayuntamiento que los cumple en mayo? Por lo tanto, no puede hablar de buena gestión, doña Eva. No puede hablar de buena gestión. Y sobre todo, le tengo que recordar que el Fondo Canario Financiación Municipal del año 2017 entró en este ayuntamiento después de salir del grupo de gobierno, el grupo municipal de Coalición Canaria Partido Socialista Canario. Y fueron ustedes, los concejales del Partido Socialista y los dos exconcejales del Partido Independiente de Lanzarote, que no lo trajeron antes del 31 de diciembre y por eso se ha perdido esos 2 millones de euros que a usted tampoco le preocupa. Habla de condenas de partidos políticos. Le tenemos que recordar que el único alcalde condenado en este ayuntamiento es del Partido Socialista. ¿O se olvida cuando hace sus discursos hablando de políticos que han pasado por estas instituciones que están, es verdad, muchos de ellos en juicio, otros del Partido Socialista, otros partidos políticos, pero el único alcalde condenado de este ayuntamiento es del Partido Socialista? Yo lo único que le voy a decir, señora alcaldesa, es que después de escuchar su discurso, conté hasta 9. ¿Y sabe por qué conté hasta 9? Porque usted no es que falta la verdad, usted es una mentirosa. Don Samuel, sí le pediría, por favor, que sea respetuoso. Yo creo que cuando nos dirigimos a igual los distintos... Igual que usted ha sido respetuosa con los vecinos y vecinas de Arrecife. Le hago la primera llamada al orden, don Samuel, y tengo yo la palabra. Les pido, por favor, que sean respetuosos. Le pido que sea respetuoso. Yo siempre lo soy con usted y con todos los concejales. Así que, por favor, le pido que sea respetuoso. Sea respetuoso usted no, con los segunda llamada Arrecife, al orden, don Samuel. Segunda llamada al orden que le hago. Eva, no tiene usted la palabra. Sea usted respetuoso, no, don Jacobo, le hago. Don Jacobo, le hago. Yo puedo intervenir cuando usted me come. Primera llamada al orden, don Jacobo. Primera llamada al orden le hago. Segunda llamada al orden y a la tercera advertencia que le hago del pleno, la expulsaré del pleno. Ya está bien. Sean ustedes respetuosos. No, continúe doña usted, don Samuel. No tiene la palabra. Sí, sea usted no tiene la palabra. No tiene la palabra, don Samuel. No tiene la palabra. Tercera llamada al orden, don Samuel. Abandone el pleno. Tercera llamada al orden, abandone el pleno. Déjese, por favor, doña Eva. Tercera llamada. Guarden silencio. Tercera llamada al orden, por favor, abandone el pleno. Tercera llamada al orden, por favor, abandone el pleno. Tercera llamada al orden, por favor, don Samuel, abandone el pleno. Cuando intervengo, sean ustedes respetuosos como yo lo hago. En mi turno, no, don Jacobo, no tiene la palabra. Le he hecho la segunda advertencia, llamada al orden. Tercera llamada al orden, por favor, abandone el pleno. Abandone el pleno, don Jacobo. Don Samuel, don Jacobo, abandonen el pleno. Abandonen el pleno, por favor. Por favor, abandonen el pleno. Muy bien, se suspende la sesión Eva, hasta que los concejales abandonen el pleno. Me queda 1:06 y usted no ha parado de decir mentiras en este cuando pleno. Cuando yo le hago una advertencia, usted tiene que respetarlo, don Samuel. Duelen, se levanta el pleno. Eva. Cuando se dice la verdad duele. Y usted lo único que sabe hacer es echar a la gente se levanta este pleno, el pleno cuando le están diciendo la verdad. 5 minutos hasta que abandonen los concejales el pleno. Gracias.